18 minutos de la mañana. Llevo varios días. Ayer intentamos contactar con Pascal Burnett. Él ha presentado un libro de novela negra nuevo que está ambientado en la Tenerife Bull Trail. Y llevo varios días intentando hablar con él, pero por diversas circunstancias. Ayer por un fallo nuestro, que fue que teníamos mal el teléfono, no pudimos contactar, pero hoy sí es así. Pascal, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo se llama, el título de la novela, ¿cuál es? Se llama Sombras en la meta. Sombras en la meta. Y la ha ambientado en la carrera Tenerife Bull Trail. Sí. Está catalogada como novela negra o novela enigma, ¿no? Empieza en la Tenerife Blue Trail. Se trata de la desaparición de un corredor, ¿no? En la meta está todo el mundo esperando, la familia de él, etcétera, y no llega, ¿no? Cuando se informan de la razón a la organización, la organización dice que sí ha llegado porque su chip ha pitado a la llegada en la meta, y entonces tiene su tiempo de llegada, etcétera. Entonces el misterio es, ¿ha llegado? ¿Se ha marchado? ¿No ha llegado? La duda está ahí. O alguien ha atravesado con su chip, ¿no? Es una de las posibilidades. Digamos que hay varias posibilidades y la policía va a investigar a ver qué ha pasado, si es voluntario o no es voluntario. Y a partir de ahí empieza la trama. Ahí empieza la trama. Sí, digamos que hay dos aspectos en la novela. Primero, el misterio, la duda de la investigación policial, y el otro aspecto es la carrera en sí, que es el marco en el cual se desarrolla la carrera. Bueno, evidentemente, yo he puesto la novela dentro de la carrera porque la conozco, ¿no? ¿Tú Yo he has corrido. corrido la Tenerife Blue Trail? Sí, yo le he corrido varias veces. Antes yo corría la larga de 70. Ahora con el tiempo, yo con la de 20 me da, ¿no? O sea, yo hice el año pasado y estoy ya apuntado para el año próximo. Para este año, perdón. Entonces, yo lo que quería recrear un poco es el ambiente que se vive dentro de una carrera, ¿no? Una carrera es un mundo que no se capta quizás. El público no lo capta, ¿no? Es un ambiente que conocen los corredores, el ambiente entre las diferentes personas, los sufrimientos, la solidaridad, es un ambiente especial, ¿no? Entonces, he querido enseñar un poco ese ambiente, al mismo tiempo, la enigma, el misterio, tira hacia adelante el lector para llegar al final, ¿no? Es un poco el equilibrio entre el ambiente de la carrera y el misterio, ¿no? Para que haya un interés especial, ¿no? Que tanto un corredor se va a reconocer dentro de la novela como una persona que nunca ha corrido va a estar atraído por el misterio, ¿no? Porque el misterio es grande y hasta el final, ¿no? Digamos que todo el misterio no está en la carrera. La carrera es el marco en el cual se empieza y después de repente nos encontramos en Colombia, por ejemplo, ¿no? Hay otras cosas de droga y mu mucho misterio que alrededor de la historia. Ya, me está poniendo a mí en tensión. Esta novela, además, Pascal, es tu segunda novela. Tú habitualmente resides No, aquí en Tenerife. sí, no, eso es mi tercera novela. Tercera. Sí, yo vivo en Tenerife desde ya casi 40 años, ¿no? Yo Pero digo yo que solo te soy un conocía, yo solo te conocía la verdadera historia de Gloria Ten. Esta no te la esta y no ¿Y cuál es la tercera? No, la primera que escribí era Lágrimas en el mar. Ah, esa Es no la una conozco. novela que trata sobre la inmigración, las pateras en esa época y todas esas cosas, ¿no? La segunda, la verdadera historia de Gloria T, trata de la ambición en el mundo del turístico, en la época del boom turístico del sur de Tenerife, ¿no? Que es un poco por donde me he movido toda mi vida. Y esa tercera, pues el mundo del trail y de misterio, ¿Y ¿no? esta novela la presentaste en el Tenerife Noir ahora recientemente? Sí. Ahí estuve con la novela porque además la novela recibió un accésit al premio Wilkie Collins de novela negra y ahí se me entregó esa distinción y ahí se presentó recientemente, ¿no? Ahora en ese momento
están haciendo promociones. Por ejemplo, este sábado próximo estaré a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de los Cristianos, ¿no? Ajá. La presentación y firma de libro, etcétera. Ya. Ah, porque tiene, por lo que me han contado. ¿Y por qué le llamas novela enigma? ¿Porque no hay un final o porque está no, no, uno...? Digamos que está presentado como novela negra, ¿no? Pero para mí no es negra negra, ¿no? Digamos que está gris, ¿no? No es la novela negra donde todo el mundo mata a todo el mundo, ¿no? Es más bien enigma en el sentido de que hay un misterio. Y es el misterio, la duda, la desaparición, resolver resolver el enigma, es lo que lleva todo el proceso del libro, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay unos, por ejemplo, los que están investigando es un inspector con una agente, otra policía, que ella sí ha corrido la carrera, ¿no? Uh-huh. Que conoce. Entonces, hay dos aspectos, el policía que ve de fuera y la inspectora que ha corrido la carrera, que conoce lo que hay, por ejemplo, usan mucho, sabe que en una carrera mucha gente se hace muchísimas fotos de los corredores, etcétera. Y eso es una de las cosas que utilizan, uh-huh. Gracias a que ella ha participado en una carrera, pues, para distinguir dónde estaba, si estaba, a qué sitio fue el cor. Todo eso es la investigación, digamos, va por ahí, ¿no? Por eso se llama enigma, en el sentido de que hay que, para distinguir de una novela negra de matones y tal, ¿no? Bien. También está destacando un poco, porque no es habitual ese tipo de novela policíaca dentro del mundo deportivo, ¿no? Uno imagina una novela policíaca dentro de una cosa de nocturno, de bares, de prostitución, de todo eso. Y entonces lo inhabitual en esa novela es que empieza en un mundo de naturaleza, de montaña, de sol, etcétera, ¿no? Es un poco lo que la distingue de la típica novela policíaca, digamos. Claro. Pero mira, aquí tuvimos una cosa, estoy pensando, ¿no? Un caso similar en Víctor Tenny, que salió a correr por el monte un primero de enero y desapareció y lo han venido a encontrar su cuerpo, pues creo que 3 años después, ¿no? Sí, yo menciono a Víctor Tenny en la... Ah, ¿sí? En la novela, sí, porque digamos que no se puede hablar de una novela de alguien que desaparece en el monte en Tenerife sin mencionarlo, ¿no? Porque evidentemente los investigadores de mi novela hacen un paralelismo entre la desaparición de Víctor Tenny y la desaparición del corredor. Y hablo un poco de lo que ha sentido la gente del mundo del deporte con la desaparición de Víctor Tenny, que yo, a mí, por ejemplo, personalmente me ha afectado en el sentido de ese qué le habrá pasado, ¿no? Porque uh-huh. yo, por ejemplo, me acuerdo una vez, yo fui de por ejemplo, de Viraflor hasta el Portillo solo, unas cuantas horas corriendo en el monte, y llega un momento que uno piensa, ¿y si me pasa algo ahora? ¿No? Uh-huh. Claro, mi ser cercano sabía que estaba por ahí, pero puede pasar algo, ¿no? Y lo de Víctor Tenny es el ejemplo de lo que le podría pasar a cualquiera que hace deporte un poco de monte. Digamos, hay un riesgo que, por ejemplo, otra cosa que yo he insistido en la novela es en mostrar que la Blue Trail es una carrera segura, ¿no? Porque yeah. No poner en evidencia la carrera, porque yo tengo buena aceptación por parte de la organización sobre mi novela, pero insistiendo mucho es que en la Blue Trail hay seguridad. Hay muchos medios a todo lo largo del recorrido y insisto en que, por ejemplo, cuando termina la prueba, la organización está tratando de rectificar pequeños fallos, pequeñas cosas que podría haber salido mal, para que el año siguiente esté más seguro todavía, ¿no? Claro. El caso de Víctor Tenny, cuando yo comento a la gente de que la novela es sobre una desaparición, mucha gente me pregunta si es sobre Víctor Tenny. Uh-huh. Y sí, yo lo he comentado, como digo, un poco también como un homenaje, ¿no? Porque era un personaje importante aquí en la isla, en el mundo del deporte, y yo creía que había que mencionarlo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Bien. Oye, pues la verdad, Pascal, es que a todos nos ha creado aquí una especie de suspense y sobre todo incitación a la lectura de la novela. Insisto que... La única manera para saber qué le pasa al corredor que desaparece es, sin duda, es leer el libro.
Evidente, evidente, y como no vamos a hacer aquí de spoiler para no reventarlo, Nada. vamos a dejarlo ahí. Yo, de todas maneras, me has motivado para poderlo leer. Sombras en la meta, esto se puede encontrar ya en cualquier librería. ¿Quién te lo edita, Pascal? Mar Editor, que es una editorial de Madrid, Mar Editor, MAR punto editor, y en cualquier librería lo puede pedir o por internet también. Pero digamos, yo aconsejo a la gente siempre de pedir los libros en librería, porque las librerías están ahí para eso y hay que apoyar a las librerías. Desde luego que sí. ¿Tú escribes en español o en francés? Yo escribo en español. Yo, después, por ejemplo, ahora en ese mismo momento estoy traduciendo Sombras en la meta en francés. Pero digamos que después de tanto tiempo aquí, digamos que el idioma que me sale más natural es el español. Bien. Aunque tengo ese acento. Sí, que no te puedes quitar de encima, ¿eh? Pero cuando escribo no se nota el acento. Ah, no, 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 ahí no. Bueno, Pascal, pues me alegro mucho de haber hablado contigo. Desde luego, esto es eso. Hemos levantado por lo menos la inquietud y la curiosidad de saber qué pasa con ese corredor. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y que tenga mucho éxito la novela, que queremos Gracias. contribuir nosotros a ello. Un abrazo, Pascal. Pascal Chao. Bouniet, que es escritor, y la novela se llama Sombras en la meta. Lo digo porque tengo aquí varios mensajes de oyente que me lo están preguntando, cómo se llama la novela. Sombras en la meta. Dice un oyente, dice, este hombre es más canario que muchos de nosotros. Sí, señor. Lo demuestra en esa conversación. 10:30 de la mañana. Que se sepa. Hola.